¿Qué tal? Sean bienvenidos a un video más de un lugar en México. Nos encontramos aquí saludándoles desde el Tianguis del Automóvil, el Planetario en la ciudad de Guadalajara. En esta ocasión vamos a ver automóviles, camionetas de trabajo y camionetas de pasajeros. Pues bien, vamos a dar inicio con esa primer camioneta. Pues oigan, miren aquí, vamos a ver de inicio esta camioneta de pasajeros. Si tú andas buscando una camioneta, pues ahora sí que para hacer tours, esta es la adecuada. Es una camioneta para 9 pasajeros. Es una Ford Transit. Pues vamos a checarla más a detalle. Trae ventanas panorámicas y polarizadas. Llantas seminuevas. La parte de atrás se ve todo muy bien, la camioneta en muy buenas condiciones. En pintura y carrocería la camioneta se conserva en perfectas condiciones. Pues bien, miren, vamos a checar aquí la parte de adentro. Estaríamos checando aquí la fila de a medias, que es para 3 pasajeros. Bastante amplia, muy alta. Ahora sí que pues una persona aquí con estatura de 1.70 perfectamente cabe parada. Aquí la parte de atrás de la fila 3 es para 3 pasajeros. Es muy espaciosa, amplia. En la parte de aquí de adelante de la cabina van a caber 3 pasajeros, incluyendo el chofer. Es una camioneta estándar, amplio tablero, tapicería, pues así como se ve en el video. Amplio retrovisor para un buen manejo, la parte del frente, su parrilla potente Ford. Conozcamos las características generales de esta camioneta. Es una Ford Transit 2012, es para pasajeros, es 4 cilindros, es la turbo diésel. Esta camioneta se entrega emplacada con placas de Jalisco. El precio la darían en 170 mil pesos. A continuación, conozcamos esta camioneta pickup para trabajo. Es una NP300 Nissan. Conozcámosla más a detalle. Cuenta con sus llantas taquetudas y rines originales de la marca. Trae estribo para subir al área de la carga. El área de la carga se conserva muy bien. Es amplia. Llantas seminuevas. La parte de atrás, la defensa, se ve en condiciones muy bien. En cuanto a pintura y carrocería, la camioneta se mantiene en perfectas condiciones. La parte del frente, sus amplios faros, parrilla, emblemas de la marca, la vemos que está también en condiciones buenas. Conozcamos el interior. El sistema de vidrios es manual. Es cómoda la camioneta por la parte de adentro. Es una camioneta estándar, todo original. Los generales de esta camioneta: es una Nissan NP300 2016, es 4 cilindros estándar, es refacturada de seguro, se encuentra todo pagado, placas de Jalisco. El precio de esta camioneta la traen en 275 mil pesos. A continuación, conozcamos este moderno automóvil. Es un Ford Fiesta en color rojo que se ve pues muy bonito en su tono. Cuenta con sus rines originales de la marca, trae ventanas polarizadas que se hace ver pues más deportivo este auto. En llantas están seminuevas, la parte de atrás es un auto pues muy moderno, con sus calaveras amplias. La parte de la fascia vemos que se encuentra en condiciones buenas, no tallada ni raspada. La parte del frente vemos todo original, su parrilla, sus faros, trae faros de niebla. Conozcamos la parte de adentro.
El interior de este automóvil cuenta con sus seguros, vidrios eléctricos, trae mandos en el volante, tapicería bitono en gris con negro que hace lucir bastante su interior. La parte del cielo se ve en condiciones buenas, es un automóvil automático, trae aire acondicionado y su tablero es muy amplio. Chequemos la parte de atrás. La parte de atrás, este automóvil se conserva en muy buenas condiciones, su tapicería es amplio y cómodo. Los generales de este automóvil es un Ford Focus 2012, es 4 cilindros, cuenta con su factura original, todo pagado, es automático, placas de Jalisco y el precio lo traen en 110 mil pesos. A continuación tenemos aquí otra opción para camionetas de trabajo, es una Chevrolet Silverado, que está muy bonita la camioneta, lista para la chamba. Veamos que trae sus rines cromados, amplio retrovisor, parte cromada, ventanas semipolarizadas, llantas seminuevas, la parte de la carga es amplia y en condiciones muy buenas. La parte de atrás, la defensa muy bien, así como sus calaveras, trae estribos para un mejor acceso en la parte de la carga. En pintura y carrocería la camioneta se encuentra semi nueva. La parte del frente es muy amplio, su parrilla trae doble faros, doble parrilla, trae un jalón para tirar remolque. Chequemos la parte de adentro. El interior de la camioneta trae sus vidrios eléctricos, mandos en el volante, una camioneta que perfectamente van a caber 3 pasajeros. Los generales de esta camioneta es una Chevrolet Silverado 2016, se encuentra todo pagado, trae permiso. Es una camioneta 6 cilindros, el precio la traen en 295 mil pesos. Es una muy buena opción esta camioneta para trabajo, ya está lista para que te la lleves a la chamba. Aquí la podrás venir a ver en el tianguis del automóvil El Planetario en la ciudad de Guadalajara.